El grupo Años Maravillosos fue fundado en el año 1994 con el fin de tener un espacio para la recreación y el sano esparcimiento de las personas adultas del barrio La Graciela y sectores aledaños. Este grupo se ha mantenido muy bien coordinado, gracias a mi experiencia, y todas son unas niñas muy lindas, muy, muy disciplinadas. Las actividades son de hacer ejercicio, y los días viernes lo utilizamos para jugar bingo, nos divertimos un rato, pasamos agradable. En este espacio realizan ejercicios para mejorar el movimiento de las articulaciones, el equilibrio y la coordinación, siendo un grupo muy participativo en los ejercicios. En su mayoría, los integrantes son mujeres, pero también hay hombres que disfrutan de estas reuniones 3 veces por semana. Llevo unos pares de años, unos 5 años en el grupo, y hasta la presente he estado muy bien, me atienden bien. Estos ejercicios que se hacen sirven para el cuerpo. Yo me encontraba bastante enfermo, adolorido, aporreado, y lo que hace que estoy asistiendo al grupo y haciendo los ejercicios, eso hace que yo no siento dolor de ninguna especie. Esto es muy importante, hacer estas actividades. Se olvida de los malos pensamientos. Coge buena energía, buenos cambios, exactamente, conoce gente. Esto es bueno, que se animen. El realizar ejercicios y estar en los grupos de integración ayuda tanto en la salud mental, especialmente en los casos de depresión. Yo llegué a este grupo hace 12 años, deprimida, porque murió mi papá. Y me agarró esa depresión y entonces me metieron aquí. Ahora tengo muchas amistades, todas las compañeritas son muy acogidas, hacemos compartir y todo, y esto es saludable para uno. Uno tiene una dolencia y se le quita haciendo los ejercicios y todo muy bien. El grupo Años Maravillosos se reúne en la cancha del barrio La Graciela de Tuluá y tienen abiertas las inscripciones para nuevos integrantes. Nos reunimos por el día lunes, el miércoles que viene el profesor, y los viernes nos reunimos a las 3 de la tarde, traemos 2 huevitos, 1,000 pesos para jugar el bingo, y los viernes también traemos refrigerio, cada una a la que nos toque, y hacemos compartir entre todas, y todas somos muy unidas. Yo quiero invitar a todas las personitas que se sientan en casa, no, que no se apoltronen, que debemos de estar activas, que la vida es saludable teniéndola activa.